Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas a la sesión número 2 de su diplomado de marketing digital. Nada más recordarles, gracias a las que ya están abriendo cámara, buenas noches. Recordarles Buenas que es noches. importante que podamos tener abierta nuestra cámara en el dispositivo que estamos usando por el tema de las supervisiones de INSAFOR, ¿verdad? Que de repente se conectan y pues ahí nos van a estar supervisando esa parte. Buenas noches y bienvenidos. Gracias a todos por la puntualidad. Vamos a dar inicio ya a esta sesión número 2. Por ahí estaba viendo que están solicitando la presentación del día de ayer. Hoy se la voy a compartir porque hoy ya la vamos a terminar y vamos a dar inicio a la segunda presentación también este día. De no terminarla, se estaría compartiendo hasta que la finalizamos. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Ahí está saludando ya Vanessa. Buenas noches a todos. Bienvenidos, ya vamos a tomar asistencia, que se terminen de incorporar ahí los compañeros, vamos a darles un minutito. Vamos a ver. Ahí estamos, ya están entrando, gracias a los que ya están abriendo cámara, buenas noches. Ya espero que ya estén cenaditos. Vamos a dar inicio. Bien, ahí estamos ya por ahí. Bien, vamos a comenzar ya nuestra sesión, ya está la mayoría, nada más los que faltan ahí de abrir cámara, recuerden que es una disposición de parte de la empresa y de INSAFOR para la supervisión, es importante que tengamos el dispositivo adecuado para poder tener abierta esta cámara. Si hay alguno que le da problema, favor notificar en el grupo de WhatsApp cuál es el problema que tiene con su cámara para que le den ahí una orientación de qué vamos a hacer. Bien, ayer les recordábamos el tema de la asistencia también, que es bien importante, los minutos de conexión se les toman en cuenta al final. Hay alguien que los monitorea y los pasa al listado de asistencia donde yo pongo que usted estuvo aquí en clases y ahí a la par, ya al día siguiente le van poniendo cuántos minutos usted estuvo conectado, ¿verdad? Así que para qué, si de repente tienen algún inconveniente con su internet, la energía o algo, siempre avisen lo que les ha sucedido al grupo de WhatsApp para que la gente de la empresa esté pues enterada, ¿verdad? Y no vayan a pensar que usted no se conectó a la clase, ¿verdad? O algo. Bien, ayer nos habíamos quedado en la parte introductoria de qué es el marketing. Estuvo muy interesante la sesión, bastante participativa y eso es lo bueno, lo que estábamos platicando ayer. Ahora vamos a compartir un poco acerca de las expectativas que traen también del curso. Gloria ya nos quiere dar algún aporte por ahí. Gloria, díganos, le doy la palabra. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos, Glenda. Fíjense que quiero comentarle que yo desde ayer quise entrar para ver más y estudiar más y ir viendo, ¿verdad? Pero fíjese que desde ayer no pude, tampoco ahora me sale que hay error en la aplicación. ¿No le aparecía el manual que yo les mostré en pantalla? No, me pone, le he puesto varias claves, porque ahí, como decía, si quiere entrar con Facebook o con Google. Entonces Ajá. Yo le ponía con Facebook y no me la toma, me dice que no está habilitada la aplicación. Ah, o sea que no ha podido entrar tampoco a la plataforma. No, porque no me da paso. No le da paso. Veamos. Uh-huh. Y la hizo, espérenme, le voy a compartir acá el enlace. Ah, ok, por favor. Sí. Yo tengo acá, ay, espérenme, metí a compartir pantalla, espérenme. Yo tengo acá en el correo que me mandan a mí cuando vamos a iniciar curso, a mí me mandan un correo de notificación en donde me mandan la unión al grupo de WhatsApp, el usuario de Zoom que voy a usar para la empresa, el URL de las videoconferencias, me mandan el password y el meeting por cualquier cosa que no pueda entrar de repente y me mandan también el password del Zoom, ¿verdad? Directo de la cuenta institucional. Y abajo me mandan el horario, la fecha de inicio, fecha de finalización, y me mandan el código del grupo y el grupo de WhatsApp, y la lista de producción YouTube, cómo voy a subirlo al canal, el URL de la plataforma de aprendizaje.
Ese es el que les voy a compartir, me mandan el de asistencia, me mandan la imagen con la que voy a guardar los videos y la plantilla, ¿verdad?, de las presentaciones. Vale, mire, acá, mire, prueben con este, ahorita les voy a mandar el enlace, mire este, prueben con ese enlace, Gloria, ese no se los mandan a ustedes al correo personal, ese que yo les acabo de mandar al WhatsApp, al chat de aquí. Del Zoom. Me mandó un enlace Karen o Carla creo, Carrillo. Y lo mismo me sale. Si se mete a ese, ¿qué le aparece? Ahorita voy a ver. ¿Usted lo trata de abrir con el Crown? Perdón, con Facebook. Ah, vaya. ¿Y por qué no lo trata de abrir con Crown? No está en la computadora. No, ahorita estoy en el teléfono. ¿Y en el celular tiene Google? Sí. Vaya, trate de abrirlo con Chrome. Es que a veces con el Facebook creo que da también error. Pero ¿alguien lo ha tratado de abrir con Facebook? Esther. Hola, sí, a mí me daba ese error, pero yo lo que hice fue darle olvidé mi contraseña. Y entonces creé una nueva y ya pude entrar. Ah, ok. Preve, ¿y quién lo ha abierto con Crown? ¿Dónde anda esta Mariela? Ya la vi que anda de vaga. Váyase para la casa. Ajá, ¿quién lo ha abierto con Crown? Ya la vieron, vea, miren, ahí anda caminando a saber dónde anda. Este Henry lo abrió con Crown y no le dio problema, Henry. También Evelyn dice. No, para nada. Fue muy fácil. No me generó ningún inconveniente. ¿Y lo abrió desde el celular? No, desde una computadora, eso sí. ¿Y alguien que lo haya abierto con el Crown desde el celular? Nadie. Veamos, Gloria, dígame. Ahorita estoy intentando a ver si puedo ahorita. Vale, nice. Y los demás que ya lograron entrar al Moodle, ¿no tuvieron problema con el material? ¿Lo pudieron visualizar? Sí, dice Milly, vaya, sí. Muy bien. Yo no he tenido ningún problema al visualizar. Ah, ok, Daisy, gracias. Sí, aquí la vi que movió la cabecita la Milly por ahí. Excelente. Bien, sí, de eso se trata. Ningún problema, dice Diego. También Norma lo logró ver. Su maybe, dígame. ¿Lo vio? Fíjese que sí, ya lo podía abrir la plataforma. Y ya lo estuve revisando y todo. Okay. Yo pude entrar. Solo que al link de la reunión me costó entrar porque me rechazaba. Y le volví. Tuve que entrarme al WhatsApp del celular. Y luego ahí le di clic para poder entrar a la reunión. Ah, ok. Vaya, Evelyn sí lo vio, dice. Claudio, ¿usted lo logró ver? Todo bien. Hola, buenas noches. Fíjese que yo ingresé, pero lo con Facebook. Ah, lo pudo hacer con Facebook. Con ti no me dio ningún inconveniente. Pero el material en sí, de donde... La pantalla donde tenía las diapositivas usted, esa sí no la encontré. Encontré lo que era el material del curso, todo lo que nos había estado indicando. Ok. Vaya, entonces, vaya. Las diapositivas no las encontré. Las diapositivas, ahí mismo en material de apoyo les aparece abajo uno que dice PPT. Ahí les tienen que aparecer las presentaciones. Yo entré sin ningún problema, dice Roberto. Yo lo abrí en el celular, dice Leonel. Vanessa dice todo bien. Dice que pudo descargar la guía completa del examen. Dijo, okay. Una consulta. Lo que pasa es que Gloria menciona de que la diapositiva que usted nos mostró el día de ayer. Ah, no. Esas todavía no, ya se las voy a compartir. Es que esas no están en el Moodle, en la plataforma. En la plataforma está el otro material que está compartido por los facilitadores que han diseñado el curso. Entonces yo, basándome en esa información, más otra información que yo saco de mis
fuentes de consulta, libro, Google Academic y blogs que sigo también de marketing, yo preparo el material basándome en el contenido de la plataforma para darles un material extra. Y ese es el que yo comparto, pero al grupo de WhatsApp. Ese no lo subimos a la plataforma. Oye, quiero ver, dice, hola, noche, el día de ayer no pude ingresar, problemas. No, no. Ok, no se preocupe, no se preocupe que vamos a hacer un feedback rapidito. Vaya, permítanme. Vaya, voy a mostrar rapidito nada más la pantalla solo para que vean a dónde que están las presentaciones para los que no lo han logrado visualizar desde ahí. Acá, a ver si me deja ver. A ver. No me carga la página. Esperen, que estoy en otro curso aquí. Ahorita vemos si me carga. A ver, marketing. ¿Pudo, Gloria? No, no pude. Fíjese que le di así como dice Estea, de que le di que olvidé la contraseña y no me da paso, pero voy a seguir intentando y si no, mañana voy a hablar con Karen. Sí, ajá, porque sí, habría que ver qué es lo que está pasando ahí para que le resuelvan rapidito. Sí, mañana temprano voy a hablar con ella. Gracias. Bueno, bye. Ahorita estoy tratando de entrar al curso para ver si me deja y ya si lo logro les voy a mostrar nuevamente a la pantalla. Voy a tomar rapidito asistencia para que podamos dar inicio a esta parte ya. Voy a comenzar con, me van diciendo presente, por favor, cuando escuchen su nombre. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Ada Rebeca Martínez Amaya. Ana Magdalena Alemán Gómez. Presente. Angélica Azucena García Rivera. Presente. Ok, Claudia Patricia Hernández Alas. Presente. Diego Edgardo Salazar Escobar. Presente. Eduardo Yese López Alegría. Esther Saraí Barahona Morales. Presente. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Gloria Antonia Ortega. Presente. Henry Vladimir Serna Moreno. Presente. Irving Alexis Morejón García. Presente. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Presente. José Adonai García Quintanilla. Presente. José Ángel López Sánchez. Presente. Kevin Jeremías Rivas Rodríguez. Leonel Rivera Arévalo. Presente. Ok. Levi Natanael Caballero Pleites.
Lilian Daisy Fuentes Aragón. Presente. Mariela del Carmen Guevara Guevara. Presente. Maritza Yanet Gómez de Torres. Maritza Yanet Gómez de Torres. Mili Arely Membreño Chicas. Presente. Norma Leticia García de Canjura. Presente. Roberto Antonio Hernández Flores. Presente. Rosa Luz Sánchez Castellanos. Presente. Su baby Yamilet Rodríguez Recinos. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa Beatriz Gómez Díaz. Buenas noches, presente. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Presente. Jenny Marisela Aguiluz Galvez. Presente. Ok. Hoy sí que está la mayoría, mire. Bien, vamos a comenzar hoy sí la clase. Quiero ver, es que no me carga la página, fíjense, pero ya vamos a ver cómo entramos por aquí. A ver, este curso dice... Ya voy a... Cuando entra la página, lo primero que le aparecen son unos tipo videos. Ajá. Ahora ya aparece el video suyo, el que la clase de ayer. Eso quería meterme a ver si ya les aparecía la clase grabada de ayer. Sí, ahora en la tarde ya aparece, pero aparecen otros videos que están en inglés también. No, es que lo que pasa es que ahí es porque no hemos visto la clase, o sea, ahí no hay nada. Es solamente el muy en video, pero ahí eso se va como sustituyendo con la clase grabada de nosotros. Ok, y ya al final, si se va hasta el final, está un examen. Sí, eso sí, porque ahí están los laboratorios ya montados por sección. De hecho. En la parte de arriba dice curso, progreso, fecha, discusión, y luego ahí en la 1, 2, 3, en el 5 dice material de apoyo. Uh-huh. Ahí es donde va y está el... Ahí está el manual y la presentación. Y de está hecho, una... Ya me pude meter aquí, es que no me dejaba entrar, pero ya le di, permítanme, ahorita les muestro, ¿va? Miren, es que lo que pasa es que aquí ustedes siempre van a encontrar, ahorita estamos en la primera sección, acuérdense, entonces aquí ustedes siempre van a encontrar, o sea, en esta clase, por ejemplo, que es la número 2, van a encontrar un espacio que es el que se ha hecho para el video de la clase grabada. Entonces, aquí probablemente, aquí es donde dicen ustedes que lo encuentran en inglés. Sí, ese señor habla en inglés. Ajá, es que este es nada más para dejar el espacio para la recarga. O sea, esto no le dan caso porque esto va a ir actualizándose a medida vayamos avanzando. Al terminar la videoconferencia de hoy, ya mañana, bueno, mañana es asueto, no sé si alguien va a estar encargado de subir. Lo que yo subo al canal de YouTube de la empresa lo jala. Por eso es que los enlaces son como de YouTube, miren. De la empresa lo jala del canal y sustituye el video de este señor. O sea, no tiene nada que ver lo que el señor habla y solo es para dejar el montado, o sea, y después solo jala lo del canal. Oigan, es que no se vayan a enchivolar con eso. Gloria, dígame. No, para nada, no toqué, fue antes. Ah, vaya. Es que no he quitado ahorita, quito. Okay. Perdón, vaya, ahorita la quito. No me enganche. Vaya, pues. En la material ya de apoyo, listo. El material de apoyo que le estábamos diciendo, aquí es donde está, miren, el manual, que es el Marketing Digital eBooks, y acá abajo les decía yo que están las presentaciones, pero que se han hecho como material de apoyo para la plataforma. Y las que yo les voy a dar, hoy les voy a compartir ya la primera, oye, para que estén ya con el material. Maritza Gómez. Ok, ahorita veo. Ya le pongo, Maritza, no se preocupe. Bien. Con lo que le pasa a las compañeras de que no pueden entrar en la charla que nos dieron de inducción, uh-huh. Explicaron que no fueran a entrar con Facebook ni con otra plataforma, sino que entraran con el correo. Ah. Que entraran con lo que se le había dado a la cuando nos inscribimos, con ese correo iban a entrar y así no iba a haber ningún problema. Ok, muchas gracias. Ya llegó a la casa, ya la vi. Vale.
Gracias, Mariela. Vaya, ahí escucharon a la compañera. Bien, comparto pantalla para que hagamos un feedback rapidito de lo que vimos ayer. Ayer vimos la introducción del marketing, concepto de antecedentes todavía no hemos visto. Estábamos explicando que era la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y los consumidores. Hicimos un taller de entrelazados en donde cada uno de ustedes pues dio su aporte en dos palabras del marketing. Bueno, algunos que participaron y nos habíamos quedado acá en las tendencias del marketing, que habíamos hablado de las 5 tendencias y llegamos hasta aquí. Las funciones del marketing. Hablábamos de que las funciones del marketing está la búsqueda de oportunidades de negocio, análisis de los consumidores, análisis de la competencia, diseño de las estrategias de marketing, la implementación, el control y evaluación de las estrategias. Ahora, yo les dije el día de ayer, tratemos la manera de leer un poco acerca de esto y a ver si me ayudaban a ver qué habían leído, ¿verdad? Ahí me cuentan. Ustedes que leyeron acerca de esta parte, por ejemplo, si hablamos de la búsqueda de oportunidades de negocio, ¿alguien tiene algún aporte acerca de la búsqueda de oportunidades de negocio? ¿Que quiera compartirlo acá con los compañeros? ¿Alguien? ¿O de alguna otra? Análisis del comportamiento del consumidor, análisis de la competencia, del que ustedes quieran compartir, si leyeron alguito, ¿verdad? Si no leyeron, yo les puedo pasar ya la explicación. Vuelvo a compartir pantalla. Y aquí estamos. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a pasarnos a la búsqueda de oportunidades de negocio. Gloria, ¿quiere darnos un aporte? Sí, quizás no he leído, pero quiero compartir, no sé si, a ver si me equivoco en el que usted comentaba, control y evaluación de las estrategias. No sé, se me ocurre a mí que como llevar un control y evaluarse corto, mediano y a largo plazo de las estrategias que tenemos, porque si nos están funcionando, si no nos están funcionando, aportar más, quitar, poner. Entonces es como estar en una constante evaluación de las estrategias que estamos haciendo, ¿verdad? Para ver si realmente nos están funcionando y si no, pues cambiarlas, ¿verdad? Eso. Cambiar en el momento oportuno. Está muy bien, Gloria. Gracias por su aporte. Vamos a ver, Henry Vladimir. Henry. Se me fue. Perdón, tenía mute, lo tenía con mute. Creo que parte del marketing o las funciones del marketing es el análisis del consumidor, porque debemos de analizar a la persona o el nicho al cual nosotros vamos a llegar y vamos a presentar nuestro producto. Ya más adelante vamos a ir viendo esos temas, supongo, con un poco de segmentación de mercado y demás, ¿verdad? Se debe analizar la competencia, qué es lo que la competencia está realizando, cuáles son las campañas que la competencia están haciendo para ver cuáles son las que resultan y cuáles no, ¿verdad? Igual más adelante supongo lo vamos a revisar con las herramientas adecuadas, la biblioteca de Facebook y demás, ¿verdad? Un sinfín de herramientas más, el Google Analytics también que nos puede servir. Ahora, el diseño de las estrategias de marketing, creo que pues todo va enlazado, ya que nosotros al revisar la competencia, a tener un análisis del consumidor, podemos diseñar una estrategia de marketing, la cual nos va a dar un resultado. Y luego que ya hicimos ese caminito, llamémoslo así, vamos a implementar un control y evaluación de lo que nosotros ya lanzamos, que vendría siendo el resultado que obtuvimos después de nuestra campaña de marketing digital que estaríamos lanzando. Eso es lo que yo entiendo de estos conceptos. Va muy bien, correcto, porque ahí es donde vamos viendo si vamos a cumplir con todos los objetivos que nos planteamos al inicio, y más si hablamos de una nueva oportunidad de negocio. Y en efecto, ¿verdad? Cuando hablamos de la competencia, ahí es donde aparece el famoso DAFO, el análisis DAFO o FODA, como también es conocido, ¿verdad? También es conocido como el análisis FOR. Ya lo vamos a ir, como dice Henry, en el camino se va avanzando en esa parte. Vamos a ver qué nos dice su maybe y de ahí por ahí vi a Mariela que también había levantado la mano.
Su maybe, díganos qué opina. Ok, buenas noches. En el caso de la búsqueda de oportunidad de negocio, es la investigación de nuevos mercados, ¿verdad? Al cual yo me quiero lanzar. Pero primeramente se hace la investigación, ¿verdad? De acuerdo a qué muestras puedo tomar yo para poder buscar una oportunidad de negocio que realmente yo pueda crecer con mi emprendimiento o con lo que yo me dedico, ¿verdad? En el caso del análisis de los consumidores, pues ya lo decía usted con el DAFO, tomando en cuenta también los entornos donde está mi mercado, ¿verdad? Tomando los diferentes entornos que se dan de acuerdo a donde yo estoy ubicado, ya sea en lo político, en lo social o en la población donde yo me encuentro, ¿verdad? Y en el análisis de la competencia, pues igual, ¿verdad? Dentro de lo que es el análisis de la competencia, tengo que tener el plan de marketing para cómo yo voy a lanzarme o buscar las estrategias para que esa competencia no vaya a aplastarme, ¿verdad? En el buen salvadoreño, el lenguaje aplastarme o quitarme mi mercado. Por eso es que aparte de ese análisis de competencia, ahí puedo ver mis parámetros con lo que yo me estoy compitiendo, ¿verdad? Para poder yo después diseñar las estrategias del marketing, ¿verdad? De acuerdo a lo que estoy viendo de la competencia, de acuerdo a lo que he analizado, para poder mejorar. No siempre, ¿verdad? Tomar estrategias a la rápida, porque hay estrategias que lo que pueden hacer es hundir mi mercado, ¿verdad? Hundirlo de una vez, o sea, hay que ser bastante inteligente, ¿verdad? Porque, principalmente porque yo puedo perder capital, ¿verdad? Entonces voy a invertir en algo que a mí no me va a ser productivo, ¿verdad? Entonces es un análisis más profundo en cuanto a eso. Y en cuanto a la implementación, control y evaluación de estrategia, pues ahí yo voy a ir midiendo, ¿verdad? El comportamiento del mercado, el comportamiento de mi competencia, para poder yo darle sentido a esas funciones que van a servir para mi negocio, para poder mercadear de una forma diferente. Excelente aporte, Sumeibi, muchas gracias. Por ahí estaba Mariela, siempre nos va a dar su aporte, Marielita. Sí, ese es un proceso de análisis de paso, porque cuando uno va a hacer marketing, para la búsqueda de oportunidades, no significa siempre un nuevo negocio, puede ser un nicho ya existente. Lo que uno hace es mejorar o darle un plus a ese negocio para lograr que ese negocio vaya a flote. Se hace el análisis de los consumidores y este se hace por medio ya sea de encuestas, rendimiento, se busca qué es lo que está dando más margen en otras empresas, nivel de satisfacción. Entonces, de esa manera uno hace un análisis del consumidor, mira si su producto o su servicio va a ser aceptable o cómo está trabajando, si digamos usted está haciendo, trabajando con un existente, ve qué es lo que está implementando la competencia, hace un análisis, ahí entra el análisis de la competencia, ve lo que ellos han estado implementando, ve qué puede mejorar y al mismo tiempo hace el análisis del consumidor para cuando usted empiece a diseñar su estrategia, busca la manera si va a ser un benchmarking, que es como copiar la idea de ellos, pero mejorarla, darle una diferencia, o simple y sencillamente tirar una nueva estrategia de otra manera para lograr entrar al mercado existente, ¿verdad? Y luego cuando hacemos lo que es ya la implementación es cuando ya hemos tirado ya sea el servicio o el producto o nuestro negocio al mercado. Le damos un control o un seguimiento para ver cómo va y luego evaluamos si vamos por el camino correcto o hay que reformularnos nuevamente las estrategias que estamos implementando para no entrar en un proceso de declive. Todos sabemos que los negocios tienen un proceso de subida y cuando llegan al pico más alto pueden bajar. Entonces, cuando siempre nos tenemos que renovar y mantenernos siempre a la vanguardia y evitar caer en monotonías, porque en el área empresarial, el área de marketing está más para analizar y que la empresa no vaya a caer en ningún momento en picada. Correcto, excelente Mariela, muy buen aporte, importante también la parte de la investigación de mercado que mencionaba Mariela por medio de diferentes instrumentos, ¿verdad? Antes las encuestas, ahora todavía, pero en línea, oye, más rápido, ¿verdad? Y le llegamos a más gente,
y podemos hacer infinidad de preguntas. No es recomendable, pero en línea es, digamos, un poquito más fácil de tener como un sin límite de preguntas, aunque no se recomienda, pero la plataforma aguanta, por decirlo así, pero vamos a ir viendo poco a poco estas láminas. Cada una de estas funciones que ustedes bien han mencionado, y ahí van a ir viendo cuando le demos lectura que van a ver que no andan perdidos, andan bastante orientados. Lo importante también es identificar si ustedes en la actualidad ya trabajan en el área comercial o o tienen su propio emprendimiento, como decían por ahí, o están a punto de emprender un negocio, o es importante que vayamos como adaptando todo lo que vamos a ir aprendiendo a esta idea de negocio que estoy teniendo, que ya ejecuto o que quiero ejecutar. Y los que no, que están trabajando en un área, por ejemplo, puede ser de comercialización, ventas directas o ventas en línea, o si acaso están de repente en atención al cliente, también hay que irles buscando la dirección para que les ayuden lo que hacen actualmente, porque esta parte teórica en eso ayuda, ¿verdad? Ayuda si lo vamos acoplando a lo que ahorita hacemos. Cuando hablemos de la búsqueda de oportunidades del negocio, como dice Mariela, no necesariamente es que vamos a abrir un negocio nuevo o que vamos a emprender algo nuevo. Puede ser dentro de la misma empresa que ya estoy, buscar una nueva oportunidad. Puede ser un nicho de mercado nuevo, o puede ser uno que tenga descuidado, que a lo mejor sí le vendo, pero lo tengo descuidado. Entonces, la primera es una como primera función del marketing, ¿ya? Consiste como en buscar, en identificar y analizar esas oportunidades de negocio que puedan existir en el mercado. Por ahí me estaba levantando la mano Irving, dígame. Puede ser que, como ejemplo, una franquicia que ya tiene, digamos que ya tiene clientes, así como la nevería, que ellos venden la franquicia y la puede comprar cualquiera para vender el producto de ellos, pero aunque no sea de ellos, sino que es de uno, pero es una franquicia. Está vendiendo con la publicidad de él. El negocio que vio la nevería para llegar como a más puntos del país, pero sin tener que ellos agarrar la responsabilidad completa de ellos tener como contratar el personal, buscar el local, hacer las planillas, andar así. O sea, el vender la franquicia es una oportunidad de negocio. Muchas empresas lo hacen aquí en el país, de hecho The Coffee Cup lo hace, que es Quality Grains, y ellos también venden sus franquicias, la gasolinera 1, la gasolinera Puma, las Saritas, estos son por medio de franquicia, el Don Pollo, no el Pollo Campero, son lo mismo, pero no es igual. Entonces el Don Pollo también trabaja con estas oportunidades de negocio, de franquicia. Quiero ver la gasolinera 1, las Texaco no estoy segura, pero las Pumas sí. De ahí, Texaco también. Texaco sí trabajan con franquicias, Lee. ¿Qué? Las Texaco sí son franquicias. Texaco, mire, es cierto, ya me acordé que hace poco me di cuenta de eso. Es cierto, tienen razón, las Texaco también, porque me di cuenta porque... como The Coffee Cup trabaja con franquicia y ellos son clientes míos, le llevé, me acuerdo que me dijo la encargada de Quality, ¿verdad? Los propios del The Coffee Cup, que me dijo, mire, esto mejor hágalo con el The Coffee Cup de la Navarra, me dijeron. Esta es franquicia, me dijo, pero ellos pueden hacer ese negocio con usted, que no sé qué. Y me trasladaron con esta sucursal específica. Y justo cuando hablé con la encargada de la sucursal, me dijo, sí, llegué ahí a la Texaco de la 25, la que está enfrente del mercado este, Cucatlán, y ahí la va a atender la persona encargada de recursos humanos. Entonces ahí me di cuenta que la dueña de esa franquicia de Coffee Cup Navarra es la dueña de la franquicia de Texaco de la 25. Tiene razón.
también hay otro, la pizzería Crispy. La pizzería Crispy también trabaja con franquicias, ellos también. Hay varios, hay varios. Esas son oportunidades de negocio que las marcas logran captar y así es como van haciendo esos nuevos caminos, ¿verdad? Y abriendo esas nuevas oportunidades. Entonces, esta búsqueda de oportunidades de negocio se realiza a través de una investigación de mercado también que permita identificar y analizar necesidades, problemas, deseos, cambios y tendencias en el mercado. Fíjense que les voy a contar algo. Por ejemplo, el de Coffee Cup, lo que logro percibir, porque ellos son clientes míos, pero por otra cosa. Yo a ellos les llevo señoritas para las sucursales, por otro programa que yo trabajo con INSAFOR, que lleva colocación. Entonces, ellos son clientes míos porque colocamos señoritas de que yo capacito en este programa y las colocamos ahí a hacer sus prácticas, remuneradas, por supuesto. Entonces, lo que yo logro captar cuando hablamos de sus franquicias, obviamente uno tiene que investigar a sus clientes, ¿verdad? Y yo me recuerdo que en una oportunidad platicando con la supervisora de franquicia, no vayan a creer que es tan fácil comprarla, no es solo tener el dinero, ya aquí tengo los 150 mil dólares, por darles un número, pero allá del aproximado entre 150 mil a 200 mil dólares la franquicia. Entonces, no es así como, ah, yo tengo la plata, véndamela, no es así. Fíjense que el encargado, o sea, el que la quiere adquirir, tiene que llevar ya mapeado donde quiere estar, es decir, la ubicación en donde va a poner la franquicia, tiene que llenar ciertos requisitos para que se la prueben y la vendan. No es que porque lleva la plata de una vez, Quality Grace le dice, ay sí, cómo no, ya ahí póngala donde quiera. No, no es así. Es una, primero, esta persona que quiere adquirirla tiene que tener la ubicación donde la va a poner para ver si se la prueban allá en Quality. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos cuidan mucho su marca, su presencia y su imagen. Y si van a irse a poner allá en medio del mercado, es porque hay público, es porque hay necesidad, es porque voy a ir a resolver un problema, es porque hay deseos, hay cambios, hay tendencias en el mercado. No solo porque el perico los palotes me trajo los 150 mil dólares, se la voy a dar. No es así. Además que deben de respetar colores, diseños de mesas, hasta las sombrillas que ocupan. Todo es igualito. O sea, los proveedores no los pueden cambiar, no podemos usar otro tipo de vaso, no se puede usar ni las pajillas, pues vaya, ni siquiera los removedores pueden ser diferentes, menos el azúcar, nada, nada. Toda la maquinaria la provee la empresa y todo, todo, hasta las servilletas. O sea, los proveedores tienen que ser lo que ellos dicen. Y hay un contrato donde estipula todo lo que se puede y no se puede cambiar. ¿Roberto quiere agregar algo? No, más bien una duda, porque si mal no recuerdo, vi que decía de que una sucursal de estas, de la de Pópico, allá en Santa Ana, creo que habían cerrado. No sé si Metrocentro. Metrocentro. ¿No? Sí. ¿Y en ese caso qué sucede? Habría que averiguar primero si era franquicia o si era de los propios de Quality. Esa sería como la primera pregunta, ¿verdad? Para poder entender qué sucedió. Pero miren, a mí lo que yo leí, porque cuando yo lo vi también me espanté, ¿verdad? Porque sigo mucho la marca, porque he tenido oportunidad de capacitar a veces a la gente. Cuando me llama, mi contacto me dice, mire, venga a hacerse una capacitación acá con tal sucursal. Y a veces, aún siendo franquicias, como les digo, o sea, prácticamente me convierto en un proveedor. Fuera del programa este con el que trabajamos, cuando ellos quieren que yo les ayude con sus chicas y me mandan a llamar, puede ser que me manden a una franquicia o que me manden a una de ellos. Todo este año no he capacitado a este grupo, pero les he mandado a las chicas que yo capacito del programa. Y fíjense que yo lo que me di cuenta, pero yo
podría ser hasta mentira, Roberto, no me crea. Le voy a contar lo que yo me di cuenta de la marca. En el caso de Santa Ana, parece ser que el problema es, habría que hacer una investigación, ¿verdad?, de mercado. Pero lo que yo logré captar por todos los comentarios, de lo que, porque se hizo viral la noticia, era que la tienda no estaba vendiendo lo que necesitaba vender. O sea, reportar. Por lo mismo que hablamos de los cumplimientos de las metas, que las estrategias, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Entiendo que no vendían lo que tenían que vender. Ahora, dicen que es porque allá Santa Ana, en la sucursal, se llegaban a sentar un montón de señores, consumían un café y ahí se quedaban toda la mañana, usando las mesas, leyendo el periódico, jugando cartas, jugando dominó, y entonces pasaban llenas las mesas. Entonces, obviamente, al no ver una oportunidad de otros clientes, de poder llegar a consumir ahí porque siempre estaba lleno, obvio se iban para otro café, y no podemos dejar de lado que allá la Bambán es bien fuerte. Y la Bambán está también en Santa Ana. Y es súper fuerte, de dos plantas la Bambán ahí, en Metrocentro. Entonces, al verlo siempre lleno, supuestamente, le estoy hablando que chambre puede ser, ¿verdad? Pero supuestamente eso fue uno de los factores que afectó al negocio, ¿ya? Porque la gente siempre encontraba lleno, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que leí. Y otra era de que, y otra clase típica, ¿verdad? Que sí, que el producto es muy caro, que no sé qué, que los precios muy altos, bla. Bueno, nunca oí precios altos, siempre oí la palabra, leí la palabra caro, y yo siempre les digo a mis estudiantes que para mí la palabra caro no existe. Es que aquí no hay cosas caras, aquí hay cosas que podemos pagar y cosas que no podemos pagar. Así de simple. Cosas de las que sí somos nicho de mercado y cosas para las que no, ¿verdad? Que nos queremos dar un lujito a veces, pero no es que tengamos las posibilidades de comprarlo como siempre. Yo quiero, por ejemplo, me dan ganas de comprarme una freidora de aire. Y fíjense que sí la puedo pagar, pero ¿saben por qué no me la compro? Porque yo sé que después me va a hacer falta ese dinero. Porque no es una prioridad. He vivido, no le puedo decir cuántos años sin eso, porque no quiero que sepan mi edad, pero he vivido un montón de años sin la freidora de aire. O sea que si no me la compro este año no me voy a morir. Pero es por eso, porque no es que tenga para pagarla, cómprela y no me va a hacer falta. No, hombre, si la compro me va a hacer falta ese dinero para otra cosa que probablemente sí es una necesidad básica y una prioridad en mi presupuesto. Entonces, cosas caras no hay. Pero dentro de esos comentarios que yo leí del de Coffee Cup decían, ay, que sí, que ese producto tan caro y que tan feo y que no sé qué. Y bueno, leí mil cosas, Roberto. ¿Qué se puede hacer en este caso? Tendríamos que saber primero si es franquicia o si es de la empresa Quality. Ahora, independientemente de quién sea, la ubicación no estaba mal, porque tenía años de estar en Metrocentro y sabemos que es un centro comercial. En un centro comercial es difícil que una marca como The Coffee Cup no se ubique, y máximo cuando son los Metrocentros, que son de Grupo Roble, que sabemos que el tráfico es bien fuerte. Es casi que el único centro comercial grande que tiene Santa Ana. Entonces, yo siento que por ubicación no ha sido. Ahí hay otros factores. Como le digo, habría que ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que realmente hizo que decidieran cerrar este negocio? Yo le apunto mucho a eso, a que las ventas no despuntaban, porque la gente que tenían adentro no supo poner un control y un equilibrio a estas visitas tan largas de personas que no consumían. ¿Me explico? Y les digo porque pasa en casi todos los centros comerciales. ¿Cómo lo han controlado los otros centros comerciales? Es la pregunta. Porque en Multiplaza pasa. En Multiplaza yo siempre que voy veo a los mismos señores ahí sentados, pero solo son como dos mesitas. La sucursal es algo grande. Y les digo porque fui muchos años supervisora de kioscos de centros comerciales
de otro producto, de otro rubro económico, y en ventas, y siempre andaba en Multiplaza, en la Gran Vía, en Galerías, en Metrocentro y en Plaza Mundo. Y me tocaba ir a Santa Ana, en Metrocentro Santa Ana. Esos eran los centros comerciales que yo visitaba, eran 11 tiendas las que yo supervisaba, y en Multiplaza particularmente siempre estaban los mismos señores ahí sentados, en dos mesitas de las de afuera, pero era bien grande. Pero, ¿qué es lo que hacían estas chicas de ahí? Ya les voy a dar la palabra. Estas chicas de Metrocentro, de un solo, o sea, de Multiplaza, perdón, a cada rato llegaban a la mesa a preguntarles si iban a querer algo. Era para presionarlos a que consumieran o que se levantaran. Y fíjense que en la Gran Vía llegó a pasar. Y en la Gran Vía yo capacité a las de la Gran Vía y Las Palmas, que eran los mismos dueños de franquicia. Esos sí eran franquicias. Y fíjense que me acuerdo que las chicas, la gerente de ese momento, que creo que todavía es la gerente, me dijo, mire, por favor, capacíteme las que no sé qué. Y preparé una capacitación de 16 horas con ellas, pero en cuatro jornadas de 4 horas. Y fíjense que en la primera oportunidad, cuando yo les preguntaba qué es lo que pasa, por qué no venden, díganme por qué no venden, qué es lo que sucede. Si es que la gente no entra al The Coffee Cup solo a ver el menú, o sea, la gente entra porque va a consumir algo. Entonces, si la gente se sale de esa sucursal sin comprar un café, es porque usted no ha hecho bien la labor. No querían hablar, no me querían decir porque la gerente estaba ahí sentada, la tuve que sacar de la capacitación. Y le dije, mire, doña fulanita, se me sale un ratito porque yo necesito encontrar el punto del problema para poder ver cómo voy a capacitar a su personal. Y se salió. Para no hacerle largo, las chicas lo que me contaron fue que les habían prohibido, número uno, que vendieran el café de 8 onzas, porque obviamente era más cómodo que el otro. El de 8 onzas valía 1.50, 1.25, y el de 12 valía 1.75. Entonces, les decían que dijeran que no había, que no lo podían vender, que el que tenían que vender era el de 12. No está mal, lo que estaba mal era la estrategia, ya vamos a llegar ahí, porque no es decir no hay, si usted dice no hay, no hay, no hay, después le dice en ese lugar nunca hay nada, es lo que dice el cliente. Entonces es decir, o sea, mire, por 50 centavos más se lleva el de 12 onzas. Buscar un punto medio en donde estoy diciendo que no quiero vender el de 8 porque quiero vender el otro que es más alto el precio, pero sin decir no hay. Entonces el problema era que las chicas lo decían de otra forma y decían, no, de 8 onzas no hay, y la gente se salía y no compraba. Pues sí, hay gente que no quiere tomarse 12 porque anda todo hiperactivo, ¿verdad? No para todo, yo me tomo uno de 20 y yo todavía ando sueño. Entonces, ¿me entiende? Pero hay gente que no. Entonces ahí estaba mal implementada la estrategia. Pero la otra parte era también que nos decían que en el almuerzo las chicas de Simán Gran Vía, se llegaban a sentar a almorzar ahí, y que eran un montón, y la sucursal esa sí era chiquita, y llenaban todas las mesas de afuera, las bichas. Y yo les decía, pero consumen algo. No, nada. Y como doña fulanita, pues no les dice nada, y como ella es bien atenta, y es cierto, era súper amable, se podía los nombres de todos los clientes, yo la admiraba a ella, porque señora ya. Pero el problema no es que se sentaran a comer, el problema es que no consumían nada ahí, por lo menos que consumieran las bebidas, pero ya se le habían montado las bichas de Simán a la gerente. Entonces allá hicimos un par de estrategias para no tener que correrlas, pero que consumieran, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Roberto, después voy con su maybe y por ahí vi otras manos, no me las bajen. A ver, Roberto. Fíjense de que a mí me pasó algo hoy, el viernes pasado fue. Fuimos a un hotel de playa aquí en El Cuco. Entonces, fuimos con familiares que habían venido a Estados Unidos. Y llegamos al hotel y cuando pedimos lo del menú, nos dijeron, fíjese que le vamos a quedar mal porque no tenemos. Ay, Dios mío. Y le dijeron los que habían venido. Entonces nos trae una margarita. Fíjese que le vamos a quedar mal porque tampoco tenemos. Prácticamente todo lo que le pedían no tenía nada. Y al final... Ajá. Le dicen a él, al que estaba atendiendo, mire, podemos mover la mesa para tal lugar, es que ya veo más bonito y ahí queremos estar por la palmera de coco que estaba. Y le dice al que no estaba atendiendo,
No es que fíjese que tenemos prohibido que las muevan porque los demás clientes van a pedir lo mismo. Y se le queda viendo el familiar que vino a Estados Unidos y le dice, bueno, ustedes están para satisfacer necesidades o para qué, así no regreso otra vez. Hijo de puya. Ah, se quedó con aquello de que no, a este lugar no vuelvo porque es pésima la atención. Claro, y eso cierra oportunidades, eso cierra oportunidades de negocio. Muchas gracias, Roberto. Su maybe vamos a ver rapidín y después voy con Mariela. Sí, justamente eso le iba a poner lo que usted dijo de los cóficos. Realmente a veces las estrategias de mercado, cuando queremos vender el producto más caro, las implementamos mal. Entonces, y eso en muchos negocios pasa, incluso hasta en los negocios pequeños. A veces queremos meter obligadamente el producto cuando realmente el producto, pues sí, el cliente quiere lo que él quiere. O sea, siempre ha sido del pensar que el cliente es el que manda, el cliente es el que lo demanda, ¿verdad? Uno. Y eso es interesante, pero al final es lo que usted dice, a veces por falta de carácter comercial le llamaría yo, ¿verdad? Que a veces las personas no tienen mucha capacitación, no las capacitan bien, no se preocupan por ellas porque hay negocios que sí descuidan la capacitación de sus empleados para poder pues mantener ese ánimo, ese espíritu del vender, ¿verdad? De cómo atraer la clientela. Entonces creo que también ahí a veces hay deficiencias en algunos negocios o franquicias. Correcto. Vamos a ver qué nos dice Mariela. Ahí lo que le iba a abonar fue una mala estrategia y mala gestión empresarial. Porque cuando uno va, digamos, las muchachas de Simán en ese caso, no era necesario directamente decirle, mire, váyanse. Pero sí poner un mínimo de consumo. Es decir, llegar y decirle, miren, les tengo esto, esto y esto, lo pueden complementar con esto, incluso lo pueden comprar entre todas. Y de esa manera empezar a hacer de que pues, las chamacas se sintieran mejor no vamos ahí para no gastar, o pues vamos y consumimos, ¿verdad? Con los señores que se pasan sentados, esa es la estrategia más común que se implementa, la de llegar a ofrecer, no directamente decirle, mire, levántese, porque se mira mal, se mira súper mal, y aquí en Metro Centro de San Miguel hay un negocio que hace varios años que yo fui, aún estudiando, nos pasó. Nosotros estábamos consumiendo, porque sí estábamos consumiendo, pero éramos un grupo de 6. Desayunamos ahí, pedimos algo más, almorzamos ahí y pedimos algo más para allá tipo 3 de la tarde, pero ellos no llegaron a sacar. La chamaca, a pesar de que ni a 5 minutos habíamos ido a pedir un producto, nos dijo que por favor le desalojáramos porque ya habíamos estado mucho tiempo en el negocio. Y nosotras solo nos lo quedamos viendo. Y la decisión de nosotras fue, bueno, no volvemos a venir acá. A pesar de que, pues, ya para ir a trabajar ya no volvimos a buscar ese lugar y le habíamos gastado todo el día. Yo siento que ahí no fue razón para sacarnos. Pero sí he visto que muchos lugares amablemente llegan y te ofrecen. Le sirvo otra tacita de café, le doy tal cosita, le tenemos esto en promoción. Y esa es la manera en la que uno hace para que el cliente, si se va a estar ahí, gaste. Y si no, que se aburre. Que no le esté molestando y se vaya. Exactamente. Lo que hacen las mujeres, nomás terminas de comer, te limpian la mesa. Ajá. Para que uno sienta la necesidad de irse. También con la música se juega. Entre más rápida habla fuerte. Música. Más... No, y también se pone más fuerte. Es que miren, es que si ya no el cliente ya no va a consumir, porque y ya le llegaron a preguntar, y no va a consumir nada, se pone la música más fuerte. Se le sube al aire. Porque hay que presionar a la gente a que se vaya sin ser groseros, sin echarlos. Pero hay gente que dice, ay no, qué fuerte la música, y se levantan y se van. Pero si ya no van a consumir, que desalojen, porque hay gente que necesita, que va llegando y usted tiene que vender. Todos los negocios están para vender. Gracias, Mariela. Vamos a ver qué dice Mili. Rapidito, y de ahí paso con Leonel. Solo quería añadir de que hay muchos locales, se podría decir, en los que yo he visto de que implementan quizás una estrategia que es el límite de tiempo. Entonces, yo siento de que eso les faltó a ellos también, porque a veces dicen, o sea, ponen el mínimo de consumo y el tiempo que se puede quedar la persona. No, y también fíjense que muchas estrategias de los mobiliarios, por ejemplo, las comidas rápidas, ustedes se fijan,
los asientos no son cómodos y es por eso, porque no quieren que la gente se acomode, o sea, quieren que coman y se vayan, por eso se llaman comida rápida, tiene que haber siempre espacio. Entonces ustedes se fijan lo que es la pizza, el McDonald's, Burger King, Wendy, todas estas empresitas de comida rápida tienen el mismo tipo de mobiliario para sentarse. Es más, no tienen ni tantos baños para que la gente se pele rápido, porque no les conviene que se queden tanto tiempo si no están consumiendo. Leonel, vamos a ver qué nos agrega. Gracias, Mili. Hola, buenas noches. Buenas noches. A lo que yo quiero agregar, bueno, yo no he tenido experiencias así que se diga de que me hayan echado a algún lugar, sino que una vez llega a comer, pero uno sabe de que esos lugares están para, entre más clientes lleguen, para ellos mejor. Entonces uno consume y hace, va lo que va y se retira. No, y lo que les quiero compartir es de que, bueno, yo trabajo como vendiendo un producto que digo, un servicio más que todo. Como si no se han escuchado lo que son los corresponsales financieros, que es un servicio que se presta en algunos comercios, que digamos un comerciante que lo ve con visión de crecimiento, lo ve como una oportunidad, pero el que no lo ve así, lo quiere ver como un ingreso adicional, no mucho le parece. Porque estos puntos lo que hacen es atraer una afluencia mayor de clientes. Y bueno, yo de esa forma se lo vendo a los clientes que yo, a los que yo me acerco, se lo vendo de esa forma, como una oportunidad para acarrear más clientes a su negocio y por ende subir un poco más las ventas. De hecho, les ha funcionado bastante. Tengo un poco más de un año de trabajar en esto y con la experiencia con los primeros que coloqué, sí he visto que han tenido un crecimiento bastante aceptable en lo que es la venta y ellos mismos me han comentado de que les ha ido bien. Entonces, estos puntos de corresponsabilidad financiera son una buena estrategia para hacer crecer los negocios y tener una oportunidad de hacer nuevos negocios. Correcto. De esa forma. Correcto, es que es lo que les digo. Eso es lo que me dedico. Gracias, Leonel. Es lo que usted dice, o sea, es ir buscando como abrirle también brecha, ¿verdad? Con otros servicios a otros negocios, no solo, como dice aquí la lámina, como dijeron varios compañeros, no solo se trata o no solo comprende de iniciar un nuevo negocio, ¿verdad? Sino también de que en el mismo negocio que ya tengo, ir buscando otras oportunidades, de irnos metiendo como en diferentes mercados, de ir buscando nuevos nichos de mercado, de ir como buscando nuevos rubros de negocio, nuevas actividades económicas dentro de mi misma empresa, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde va, el tema de las oportunidades de negocio. Y también de ahí pasamos al tema del análisis del consumidor. Vamos a ver rapidito el aporte de Gloria. Y no conforme, con respecto a lo que usted estaba hablando, fíjese que cabal después de la pandemia, de pandemia para acá, lo que dice usted que en la búsqueda de las oportunidades de negocio, yo estoy en bienes raíces, pero no había visto la oportunidad de agregarle los créditos, de agregarle seguros, de todo, porque desde que yo empiezo a mostrar una propiedad, voy a necesitar un abogado, voy a necesitar un perito evaluador. Entonces, cabal, es como ir buscando estas oportunidades de que, como decía el colega, el compañero, es de ir como buscando, y lo que decía acá en la tercera, búsqueda de oportunidad de negocio, ¿verdad? Lo que decía también otra compañera, no solamente crear un negocio nuevo, sino solo como sumarle a lo que ya se tiene. Y me está funcionando, funciona, sí, funciona. Sí, correcto, ir buscando como esa añadidura. Por ejemplo, mi esposo vende vehículos, fíjense, y mi papá vende seguros. Entonces, mi esposo, para lograr ese engaño, ese compromiso, ese enganche con el cliente, a veces les dice, vaya, le voy a dar las tres primeras cuotas del seguro del vehículo pagadas. Entonces, cierra el negocio con mi papá. Mi papá tiene la oportunidad de negocio de hacer este seguro de vehículo.
el cliente se lleva el carro con 3 cuotas pagadas y después se quedan pagando el seguro. ¿Ya? Entonces ya mi papá lo que hace es como darle seguimiento, ¿verdad? Mire, ya la cuarta cuota ya le toca a usted, ¿verdad? Y hay clientes que sí se quedan con el seguro. Hay otros que le han dicho que lo van a vender y que por eso no lo van a pagar, cosas así. Pero ahí ya entra otra labor, ¿verdad? El manejo de objeciones para convencer a este cliente que no cancele su seguro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, y con esta vamos a cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Miren, es que aquí uno se emociona. A mí me gusta que sean 2 horas como mínimo. Con el análisis del consumidor. Acá, como decían muchos por ahí, consiste en analizar a los consumidores, lo cual implica analizar sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus deseos, sus hábitos de consumo, el comportamiento de compra, que implica a dónde compran, cuándo compran, cada cuánto tiempo compran y por qué compran, las costumbres y asimismo también sus actitudes. El análisis de los consumidores le permite a una empresa conocerlos mejor y de ese modo poder diseñar, y aquí es donde viene, estrategias que realmente le permitan satisfacer las necesidades, los gustos, las preferencias y los deseos, o que tomen en cuenta las demás características. Claramente, el ejemplo que puso Roberto, 0 análisis del consumidor, porque no podían ni mover la mesa, el menú por gusto escrito ahí, no había nada. Entonces ahí no hay un análisis del consumidor, claramente no hay, porque no estamos entendiendo cuáles son los gustos de mi cliente. Mi cliente se quiere sentar allá, y si allá se quiere sentar, allá voy a mover la mesa. Ahí es que los demás van a querer hacer lo mismo. Entonces, ¿qué le dice? Que todos los clientes prefieren sentarse del otro lado. Algo han de tener en ese lado, alguna mejor vista, mejor clima, qué sé yo, tantas cosas. Más si estamos hablando del Cusco, me imagino que era en la playa, pero tenían vista al mar, no sé. Entonces, si él mismo está diciendo, es que si usted mueve la mesa, los demás van a querer moverla, ¿qué le está diciendo eso? Pues que los gustos del cliente son para allá, a la derecha, no a la izquierda. Entonces ahí estamos fallando en el análisis del consumidor. Por ejemplo, permite detectar nuevas necesidades o deseos en ellos y de ese modo poder diseñar nuevos productos que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos, detectar cambios en sus gustos o preferencias y de ese modo poder adaptar los productos existentes a dichos cambios y detectar tendencias en sus comportamientos de compra y de ese modo poder seleccionar canales de venta en base a dichas tendencias. ¿Ya? No que solo por, es que yo allá me quiero ir a ubicar, allá San Miguelito me quiero ir a ubicar, pues sí, pero ahí va a vender, ahí está su nicho, ya analizó, ahí están sus clientes. Ahí está su mercado realmente, o solo porque ahí vende un montón la gente, su negocio va a funcionar ahí. Como que a mí me dijera mi esposo que allá se quiere ir a meter a vender carros al mercado. No, ahí no está mi segmento. Ah, pero como es mercado, ahí se va a vender. No, no es así. Hay que hacer un análisis, un estudio, ¿verdad? Nos vamos a quedar en esta. Hoy sí le voy a compartir la lámina porque nos faltaba por aquí el análisis de la competencia, estrategias de marketing, la implementación y hablar un poco de los antecedentes. Se las voy a compartir y lo que vamos a hacer es que el jueves vamos a platicar ya leídas y vamos a ver un poquito de la evolución del marketing en los primeros 10 minutos y de ahí nos vamos a pasar al marketing mix para terminar la sección. Bueno, terminamos el viernes, así que todavía tenemos 2 horitas para poder finalizar la sección 1 con éxito. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ahorita les comparto yo a WhatsApp la presentación. La leen, por favor, desde la 11. Miren, desde análisis de la competencia. Ven si les permite ver estos 2 videos, los miran. Si no, me avisan y se los voy a mandar los enlaces para que los vean y comentamos un poquito sobre la evolución del marketing, ¿verdad? Para que conozcan sus etapas, ¿ok? Entonces nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche, descansen mañana, agarren batería para que vengan pilas el jueves y vayan a enflorar, ¿verdad? Vayan ahí a enflorar. Gracias. Temprano para que no hagan cola. Acuérdense, si nos vamos al análisis del consumidor, todos van a andar mañana ahí. Gracias. Así que se cuidan. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias.